que ha estado muy bien, yo les doy un 10, pero pienso que debiéramos seguir formándonos. Muy agradecida y muy contenta, con el ánimo de poder seguir haciéndolo y que salgan proyectos nuevos. Me ha parecido interesante. Puede ser más interesante. Creo que es un proyecto que puede dar resultados. Orduen, pentsetan dut hortik hasi beharko ginela, inguruko baliabideak ezagutu dano, eta ikusi, zelan hortik gure bete beharrak betetan doguz, eta baita zabaldu egiten gara, eta inguruari lagundu, zerretzetan dut hori dan hori emoten duzkula ongi izan bat edo. Faltan topatu dala, gure egoera pertsonalari buruzko galdetegi txiki bat. La vida plena, no sé, es como una utopía que puede existir por ahí, que es a lo que podemos tender. Entonces, esto me ha abierto un poco perspectivas que puede haber. O sea, la vida plena debería ser siempre, pero después de mi jubilación, para mí la vida plena sería poder seguir viviendo a gusto con lo que hago, con lo que pienso y con las acciones que tomo. O sea, de repente hay muchas cosas que tú quieres hacer, pero no lo puedes hacer. Y poder desarrollarte, no enclaustrarte, no deprimirte, o sea, evitar la soledad. Todo eso que te permita tener una interacción, seguir teniendo una interacción adecuada con otros seres humanos. Eso es importante. Ahora uno se da cuenta que realmente la jubilación como tal no existe. Existe paréntesis en lo que tú hacías normalmente. Y la idea es seguir haciendo cosas que podías haber hecho o que querías hacer y no podías por el tiempo de trabajo. Y en cuanto a la vida plena, realmente tú la vas adquiriendo como tal. Creo que nunca vas a tener la totalidad, pero la búsqueda de la mayor satisfacción es lo importante para ti. Y si puedes transmitirla a otras personas, vas bien. Yo creo que sí. Muy participativos, como con muchas ganas de hacer muchas cosas. Yo pensé que iban a venir y se iban a ir, pero han salido súper contentos, así que me han gustado mucho los dos grupos. Muy participativos. Es muy interesante cómo cómo las necesidades de vivir en diferentes regiones se han visto reflejadas en las necesidades y en los proyectos de vida que ellos han empezado a desarrollar y cómo esos intereses son completamente diferentes. Narketarako momentu izatean ikuste dut hori ezinbestekoa dela, ez? Eta gero hemen ikusi da, bueno, jenteak hausnarketa horren beharra izan duela, ez? Lanketa hau ez da erretiro sasoian egin beharrekoa, baizik eta erretiro sasoira iritsi aurretik egin beharreko lanketa bat, ez? Nola iritsi nahi dut nik sasoi horretara, ez? Zer egin nahi dut? Nik uste lanketa oso polita dela, ez? Bakoitzak bere egiten duelako eta gero hori amankomunea jartzen delako. Sistema erabili duzuena oso egokia. Oso egokia parte hartzailea delako. Ez da bakarrik espitxa jaso eta, bueno, esto es lo que hay que hacer, hau egin behar da, ez. Bueno, jarri dituzue egoerata, hausnartzera, egokia oso egokia.